veces me hablaste. No te quise escuchar. Muy cansado y sin fuerza. Yo te vine a buscar. Si hay algo en mí. Padre Santo, Padre de bondad, de misericordia, de amor, nos ponemos delante de tu santa y bendita presencia, invocando a la Santísima Trinidad, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi querido hermano, mi querida hermana en Cristo Jesús, sea bienvenido, bienvenida una vez más a este momento de oración, a este momento de gracias, a este momento de oración con Dios, este diálogo con Dios, en el cual hoy tú y yo tenemos la gracia una vez más de estar aquí delante de su santa y bendita presencia para poder ser sanado, liberado, purificado. Padre Santo, hoy te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, no por lo que haces, sino por lo que eres realmente. Hermano, mi querida hermana, ¿dónde tú estás? Yo te invito una vez más a que tú te pongas en la presencia de Dios, allí en actitud de oración, y tú mismo le puedes abrir las compuertas de tu vida, las puertas de tu vida, e invitarle, decirle: Señor, aquí estoy, y poder hablar con Él. Solo ten en cuenta, mi querido hermano, que Cristo Jesús murió y resucitó por amor a ti, y gracias a Él, dice la palabra, tenemos vida y vida en abundancia. Solo dale a Dios la oportunidad que Él hoy venga a tu vida. No le hables de tus problemas, no le hables de tus dificultades, no le hables de tu enfermedad. Solo dale la autoridad a Dios que hoy venga allí a tu vida, a que Él pueda sacar aquel corazón de piedra y poner un corazón de carne allí dentro tuyo. Pues déjame decirte, mi querido hermano, que los proyectos de Dios son algo que tú nunca te habías imaginado, que sus proyectos llevan más allá de tu imaginación. Si tú tenías alguna dificultad, déjame decirte que Él hoy lo puede convertir en bendición. Si tú tenías un proyecto por el cual estabas orando, déjame decirte que Él tiene un proyecto más grande que el cual tú estás pensando. Si tú tienes una dificultad, una enfermedad, un problema familiar, déjame decirte que Dios tiene un regalo hermoso para ti hoy en esta mañana. Solo dale la autoridad a Dios que venga hoy a tu vida. Es decirle ahí con tus propias palabras: no solo escuches mi oración, ni escuches la oración de los hermanos que están aquí. Haz tú tu propia oración y dile a Dios: aquí estoy, Señor. Te entrego mi vida, mi ser, mis pensamientos. Quiero que tú seas el Rey, Señor, el Rey de mi vida. Te entrego todo. Hasta incluso lo que no entiendo, Señor, yo te entrego hoy en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque sabemos que tú estás obrando en este momento. Decláralo allí, hermano, con fe, que hay un canal de gracia que en este momento está traspasando allí tu vida, está llenando allí tu mente, tu corazón, está tocando allí tus manos, está tocando tus oídos, está tocando allí tus labios, para que tú puedas proclamar que hay un Dios que tiene poder sobre todas las cosas.
te alabamos y te bendecimos, Señor, porque eres santo, santo. Si hay algo en mí, dentro de mí, que le falta tu amor, que piense de ti. Si hay algo en mí, dentro de mí, que tiene que morir para poder vivir. Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Señor, que has instruido los corazones de tus fieles, haz que animados por este mismo Espíritu podamos discernir y gozar siempre lo que es bueno, recto y lo que nos conviene. Por Cristo nuestro Señor. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, capítulo 1, versículo 21 en adelante. Jesús entró a Cafarnaúm, y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y, dando un gran alarido, salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque hoy tu gracia se derrama en nuestra vida. El Evangelio nos habla de que Jesús, un día sábado, llega a Cafarnaúm, entra en la sinagoga, comienza a enseñar y genera asombro. Con frescura llega a cada corazón el Señor. Cafarnaúm, un lugar totalmente cerrado por la tradición judía, un lugar ya sin gracia, donde ya no se encuentra Dios, un lugar muy gastado, muy manoseado, dentro de Galilea, lugar donde el Señor comienza su misión, llamando a los más humildes, aquellos pescadores, como ayer escuchábamos en su palabra. Y en ese lugar, el Señor se enfrenta con este hombre, poseído por el maligno. Satanás y sus ángeles lo reconocen al Señor. Y hoy es un hermoso día para pensar en Cafarnaúm, en ese pequeño rincón de tu vida, de tu corazón o de tu familia, donde Dios ya no está, donde el Señor quiere entrar, porque el Señor tiene autoridad y tiene poder para entrar en ese lugar,
Basta que vos le abras el corazón. Basta que le digamos, Señor, entra en este lugar que me atormenta, donde otros han tomado posesión, pero que a ti te pertenece. ¿Cuál es ese rincón, ese espacio, ese momento de tu historia, de tu vida? ¿Qué área de tu ser hoy necesita de que el Señor toque? Hoy necesita escuchar la voz del Señor. Y el Señor lo hará con poder y autoridad. Si crees, si le das lugar. Cuenta que el Señor ha hecho libre a este hombre. Salieron los demonios. El Señor increpa al mal. Reprende. ¿Cuánto más hará por vos y por mí si de corazón lo invocamos? Todos estaban asombrados por cómo obraba el Señor, cuenta el Evangelio en este día. Su fama se extendió rápidamente por todas partes y en toda la región de Galilea. También en tu vida, en tu corazón, el Señor quiere entrar y quiere que su gracia recorra en todo tu ser. Por eso, si estás dispuesto, en este momento el Señor obrará con poder, hará callar esas voces del maligno que te tienen atormentado, atormentada, y te quitará esas cadenas, te hará libre si de corazón le dejas entrar a Él en tu vida. Te purificará, te hará un hombre nuevo, una nueva mujer. El Señor transformará tu vida. ¿Estás dispuesto a abrirle el corazón? El Señor con generosidad se dará a ti, de todo corazón. No tengas miedo, dale toda la autoridad para que el Señor hoy pueda obrar y que desde su amor y misericordia vuelvas a ver la vida con los ojos de Dios. Y desde hoy comiences a ser libre y te sientas un hijo, una hija plenamente consentida por Dios. No tengas miedo. El Señor se acerca a tu vida. Dale toda la autoridad para que el Señor aleje a esa presencia maligna que te ha robado la paz, la alegría, que no te deja ver la vida como es. El Señor tiene un plan, un sueño maravilloso para tu vida. Descubre hoy, pero ante todo, déjale al Señor entrar en tu corazón, a ese pequeño Cafarnaúm. No tengas miedo. El amor del Señor será más fuerte que tu pecado, que tu debilidad, que tu herida, que tu quebranto. El Señor viene con autoridad. Todo es posible si crees. Nada es posible si no tienes fe. Él abre caminos donde la vida no los abre. Todo es posible si crees. Todo es posible si crees. Nada es posible si no tienes fe. Él abre caminos donde la vida no los abre. Todo es posible si crees. Amado Señor, creemos en ti, en tu poder, en tu amor. Por eso con fe te presentamos la vida de toda esta comunidad que clama a ti con fervor. Por Patty, que te pide por Luis,
por su trabajo, por su crecimiento espiritual, por Patricia, que te pide fortaleza, por Dori, que te pide por sus proyectos laborales, por la vida de Carlos. También te pide por la salud de sus padres, de Juana, Marcial, su suegra, Lidia, Bonifacio, por la salud de Ani, don José. Te suplicamos también, Señor, por Gloria, que te pide por salud, por trabajo, por todos sus familiares, por Vane, que te pide por la conversión de Iván, por Felicita, por trabajo, por salud, por Miss, te agradece por tu cercanía, Señor, te pide por su operación. Acompáñala, Señor, especialmente a Julio, que será sometido a una cirugía. También te pide por Nancy, para que derrames en ella tu misericordia, Señor. Margarita también te pide por salud, trabajo. Luisa te pide por un buen trabajo para Liz, por la salud de Maxi, por su salud, por la de su familia. Te pedimos por la salud de Lili, de Elizabeth, de Roxana, por la salud de Estela Maris, por la salud de la familia Ríos Benítez, por la salud de Lidia, de Silvia, de Mariela, de Marcos, de Jazmín, por la fortaleza de la familia de Fede, por la familia de Bianca, por su salud, por Marcial, por Jorge, por Elizabeth, por Leticia, por esta comunidad orante, Señor, por tantos hermanos y hermanas que hoy te piden una bendición, amado Dios. Por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En este momento queremos, Señor, llenarnos de tu Espíritu Santo, llenarnos de ti. Que esa promesa de lo alto venga sobre cada uno de nosotros y empape nuestros corazones. Para que pueda darnos fortaleza todos los días en nuestro caminar. Ven Espíritu Santo, sóplanos. Ven Espíritu Santo, transfórmanos. Ven Espíritu Santo, danos paz, alegría, fortaleza en nuestras luchas diarias. Ven Espíritu Santo, te amamos. Hoy queremos más de ti, Espíritu Santo. Y queremos disminuir nosotros. Queremos que nos llenes de tu amor, de tu presencia. Ilumínanos, transfórmanos, guíanos, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, y abrázanos. Hoy quisiera recordar aquel momento en que Jesús fue nuevamente a Cafarnaún. Y en ese lugar había tanta multitud que la gente no podía estar. Sin embargo, cuatro hombres trajeron en camilla a un paralítico y vieron la multitud, pero eso no les impidió, porque ellos sabían que estaba ahí el Maestro. En ese instante, los amigos del paralítico subieron al techo, hicieron un boquete y le bajaron al paralítico junto a Jesús. Y al ver esto, Jesús vio la fe de ellos. Dice la palabra, vio la fe de ellos. Y al ver al paralítico
hijo mío, tus pecados te han sido perdonados. Sin embargo, estaban los maestros de la ley criticando una vez más por qué Él tiene autoridad para perdonar los pecados. Ay, Jesús escuchó y vio los corazones de cada uno de ellos y dijo: ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados. Levántate y anda, le dijo al paralítico, y el paralítico se levantó. Y el paralítico caminó en medio de aquella multitud y todos fueron testigos del poder de Dios. Y ese poder de Dios se pudo manifestar por la fe de aquellos que trajeron al paralítico. Jesús vio la fe de ellos y pudo obrar, pudo hacer los milagros. Y hoy por eso te traigo este pasaje bíblico, para que nos remontemos en ese tiempo y para que también, así como aquellos hombres han tenido aquella fe, hoy quiero pedirte que tengamos la fe como aquellos amigos del paralítico, que sabían que había una multitud, que sabía que había un impedimento impresionante para llegar a Jesús, que sabían que era casi imposible llegar a Él, pero sin embargo fueron al techo, hicieron un agujero y bajaron al paralítico, porque sabían que bajando al paralítico Jesús iba a sanarlo. Y esa es la convicción que debemos tener en este momento, querido hermano. Si estás pidiendo algo, aférrate a lo que estás pidiendo. En tu corazón, si estás queriendo una sanación por un familiar, por aquella persona que está postrada en aquel lugar, en aquel hospital, aquella persona que está en tu casa, que está en su lecho. Sin embargo, Jesús puede ver la fe que puedes tener en este momento y puede sanar completamente a aquella persona por medio de la fe que estás teniendo. Y Jesús se pondría de acuerdo contigo en aquella fe que estás pidiendo. Por eso, vamos a aferrarnos a la fe y vamos a pedir una vez más con fe. Te pido, hermano, hermana, que aquello que estás pidiendo, pídelo en este momento con mucha fe. Habla con Jesús y dile: Jesús, aquí estoy, soy tu hijo. Aquí estoy, tú me ves, tú sabes mis limitaciones, tú sabes. Pero en este momento quiero pedirte, Jesús, por esta persona que está aquí conmigo. Quiero pedirte por aquella persona que no está en este momento a mi lado, pero sin embargo, yo sé que no hace falta que yo esté a su lado, porque así como al centurión te ha dicho que tú tienes la autoridad para sanar al enfermo, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Y así mismo hoy vamos a pedir. Si tú, dile a Jesús que tú tienes la autoridad de ordenar en este momento a tus ángeles para que vayan junto a aquella persona enferma y para que el Espíritu Santo se pose sobre él y que pueda obtener la sanación completa de su vida, de su corazón, de su alma, su espíritu. Y hoy vamos a pedir así. Hoy te pido que te aferres a la fe de Jairo. Jairo, que tenía la hija enferma, que muchos decían que era inútil que le moleste al maestro. Sin embargo, Jairo no se apartó de la fe que tenía y caminaba en medio de la multitud junto al maestro. Y cuando le dijeron: Jairo, tu hija ha muerto, deja en paz al maestro, Jairo se aferró a su fe, porque él creía que llevándole a Jesús su hija iba a sanar, por más de que le habían dicho que había estado muerta. Y Jesús vio aquella fe de Jairo y pudo ver la fe de Jairo y se puso de acuerdo con
Él sobre esa petición. Y Jesús fue y llegó a la casa y le dijo: Jairo, tu hija está dormida. Le dijo a la niña: levántate. Y la niña se levantó. Y esa es la fe que tenía Jairo, porque en ningún momento él dudó del poder de Jesús, porque Jairo decía que Jesús le iba a levantar. Entonces Jairo alabó, Jesús alabó la fe de Jairo. Y esa es la fe que debemos tener hoy. Si estás con esa petición, no te apartes de ella por aquella persona enferma que está contigo, aquella persona que está en el hospital, aquella persona que los médicos le dijeron que está con cáncer terminal, aquella persona que está con una enfermedad crítica que los médicos ya están diciendo que no hay solución. Déjame decirte que Jesús tiene poder. Déjame decirte que Jesús tiene la última palabra. Déjame decirte que estás ante un Dios poderoso, un Dios que abre los mares, un Dios que resucita a los muertos, un Dios que hace levantar al paralítico. Déjame decirte que estás ante ese Dios y a Él estás pidiendo. Y confía, solo cree y confía, porque Jesús en todo momento, en todos los pasajes de la Biblia, Él dice: no te apartes de tu fe, solo ten fe. Entonces te dice a ti, me dice a mí, que tengamos fe. Que tengamos fe en aquello que estamos queriendo y pidiendo. Y que si es conforme a la voluntad de Dios, se hará. Y hoy te pido que levantes tus manos. Levanta tus manos y pon en el lugar donde te duele. Con fe, con fe en el lugar donde tienes aquella enfermedad, en el lugar donde tú estás teniendo mucho dolor, en el lugar donde aquella persona que no está a tu lado puede estar teniendo un dolor. Vamos a pedir, vamos a clamar, vamos a suplicar a Jesús que se pose sobre cada una de esas personas. Sí, Señor, pasa tu mano poderosa, pasa tu mano sobre cada uno de ellos, Señor Jesús. Levanta, Señor, aquella persona que está postrada en el hospital, aquella persona que está conectada con oxígeno, Señor, con las máquinas, que está en terapia intensiva. Levanta, Jesús. Te pedimos, Padre eterno, que nos escuches en el nombre poderoso y santo de tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y en este momento vamos a alabarle con esta canción, vamos a levantar las manos y en señal de agradecimiento levantaremos las manos y nos uniremos a los ángeles de Dios cantando a una sola voz. Todo es posible si crees, nada es posible si no tienes fe. En el cielo, Santa María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que descanse en los brazos de Jesús, José y María. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía.
Retírate, Satanás, no me aconsejes vanidades. Son malas las cosas que brindas. Bebe tú de tu propio veneno. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del maligno. Reprímale, Dios, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con tu divino poder a Satanás y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Santos y ángeles de Dios, rueguen por nosotros. Nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.